Después de varios años sin subirse a las tablas, Cristina Hoyos prepara su vuelta a la escena y lo hará como actriz, de la mano de un joven director sevillano. Antonio Donaire inicia en breve su primer largometraje, para el que cuenta con un reparto de lujo delante y detrás de las cámaras. Después de 8 cortos de ficción, algunos de los cuales ha pasado por el Festival de Cannes, Antonio Donaire afronta ahora su empresa más difícil, un largometraje basado en la novela El secadero de iguanas de Pedro Andreu, quien ha participado también en el guión. Entre un elenco eminentemente andaluz destaca la colaboración especial de Cristina Hoyos, quien se ha dejado llevar por el entusiasmo del joven director. Que me ha convencido, porque yo creo que es un proyecto muy bonito y que hay que darle la oportunidad a gente joven como es él. No va a haber mucho baile, porque ni con un escenario ni con una bata de cola, pero somos unos gitanos y vamos a tener nuestra fiestecita, nuestras cosas allí. Como Cristina ya han confirmado su participación en la cinta, Ana Fernández, Antonio de Chen, Jesús Carroza, todos han apostado por la idea de este sevillano que estudió Derecho, para el que el cine es algo más que una profesión. Ah, pues para mí se ha convertido en un sueño y una pasión, porque la verdad que no sé cómo transmitir con estas historias de ficción, cómo transmitir tus propias vivencias, tus anhelos, tus sueños. Para comenzar a ver hecho realidad este sueño, Antonio necesita un último empujón económico. Pues nos falta encontrar un inversor privado para completar la financiación totalmente y poder ya lanzarnos al rodaje. La banda sonora, que corre a cargo de Paco Ortega, tendrá la voz de Estrella Morente.